Creo que el juego de hoy os va a flipar un montón. Vais a flipar tanto como yo la primera vez que lo vi. Lo que pasa es que es verdad que a nivel de reglas quizás no sea tan flipante como a nivel visual, porque en este juego se van a mezclar, o sea, puede darse el caso de que haya un tanque luchando contra un soldado de la época imperial española. Eso mola, ¿verdad? Estamos hablando de un juego que se me ha ido descolocando. Perdonadme un momento, lo que se me ha ocurrido, tiene un montón de cosas. Y ahí estamos, lo vuelvo a cerrar. Y no tiene inserto, pero es que con la de cosas que trae, bueno, no es de los juegos que más trae de esta empresa, pero pesa un huevo también. Civilization, el juego de mesa de Sid Meier. Si habéis jugado alguna vez a ese juego de ordenador, canelita en rama. Yo he jugado a Civilization, no me acuerdo qué versión, pero una versión así en plan futurista, y me encantó, fue flipante. Se me hace un poco lento porque sobre todo quería lo jugué en mi canal de juego de ordenador y la verdad es que quería un juego un poco más activo, pero ay, me lo pasé bien. Y la verdad es que a la gente creo que le gustó. Dentro de que soy una cagada haciendo vídeos de ese estilo. Y ahí estáis viendo el mapa, que no lo voy a girar porque es que trae un montón de cosas. Vamos a mesa, lo abrimos y veréis. Bueno, se os van a poner los ojos de esto que os hacen chirimiri en plan. ¿Habéis visto los fotomatones japoneses estos que os ponen los ojos gigantescos? Pues así se os van a poner los ojos si realmente flipáis tanto como yo con la idea de este juego. Lo abrimos con un pequeño PDT, caja, cartón, buenecito. Aunque si lo buscáis de segunda mano, de otra mano, no, o sea, de otra forma, no lo vais a encontrar porque esto ya está descatalogado y mega descatalogado y tan descatalogado que creo que mucha gente no sabe ni que existe. Este juego, si no viniera con un cartón medianamente medio que, no podríais llevarlo a ningún lado. Ocurre igual que con el Conquest of the Empire. De hecho, ocupa lo mismo, creo que pesa lo mismo, y es de la misma compañía. Así que os podéis imaginar que todo lo que viene dentro va a ser similar. No, no igual, pero sí similar. Estamos con un juego de civilizaciones en el que vamos a tener que evolucionar a nuestra civilización a través de un montón de miniaturas. O sea, mi manopla, pues llena de miniaturas. Todas del mismo color. ¿Por qué? Pues porque son genéricas. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se hace que que las miniaturas sean tuyas? Esto ha sido una crítica del juego. A mí me parece un acierto porque es una forma de hacer que recordemos un poco cómo funcionaban antiguamente las cosas. Antiguamente, si se moría el estandarte o si el estandarte caía, las tropas salían acojonadas porque no podía caer. Esta es la forma de mover a tus tropas y de decir que esas tropas son tuyas. Tener un estandarte. Que realmente en este juego no sé si se puede matar el estandarte o no, pero a mí me mola que hayan tenido esto en cuenta. Por cierto, vamos a sacar así. A ver, tenemos. Son tres tipos de ciudad, creo recordar. ¿Vale? Vamos a ir evolucionando. Lo voy a poner en orden mejor. Ahí estamos. De una ciudad pequeñita. Después evoluciona a eso y después evoluciona a esto. O sea, es un juego donde incluso la ciudad va a evolucionar. Y mola un montón. Y después tenemos a los colonos que se van a ir moviendo por el mapa, me parece que fundando ciudades y cosas así. No, no me preguntéis mucho de este juego tampoco porque no hay apenas información en internet, o al menos cuando yo estuve mirándolo para ver si lo compraba o no, porque vi varios que estaban relativamente bien de precio, no, no voy a decir que estaban baratos, pero sí estaban relativamente bien de precio, pues me llamaron la atención y pensé, ¿qué carajo? ¿Lo compro? ¿No lo compro? ¿Qué hago con ellos? Y estuve buscando y al final, pues básicamente me lo compré. ¿Lo estáis viendo? Pues vamos a ver, os saco. Es que tiene de todo, tiene barcos, tiene aviones, mira, 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 aquí tenemos otro avión, espera todo. Ahí estamos. Momentino, ahora os acerco la mano, no os preocupéis. Tiene poco pila. Poca pila. No mejor, ¿o ves? Bueno, pues voy a, más o menos os enseño esto así. Y os hacéis una idea de lo que puede venir en este juego. O sea, es que es flipante. De todas maneras, como os haré un gameplay en algún momento de este juego, veréis todas las unidades. Porque intentaré. Bueno, supongo que evolucionaremos por todas las. Pasaremos por todas las civilizaciones. O sea, las etapas evolutivas de la civilización. Es un juego bastante complicado de echar a andar. Al menos a mí me lo parece. A ver si nos damos prisita. Tenemos
cartón para monedicas, toques de cartón. Esto me ha decepcionado un poco porque ya conocía el Conquest of the Empire, donde venían monedas de plástico y menudas monedas acá. Dados medianamente, no, bueno, medianamente no, dados normales. Esto es una queja de este juego, y es que me parece que una tropa, como ya os he dicho, un soldado de la época imperial española puede hacerle frente y destruir a 4, 5, 20 tanques que se le acerquen. No sé exactamente si esa proporción estaría bien, pero lo que le ocurre a este juego es que me parece que funciona algo parecido al RIS. Y entonces, pues lo que pasa es lo que le pasa. Tokens que van a ser de producción. Estos irán colocados en la tierra, o sea, en los terrenos del mapa, y en cada juego, en cada partida, ese determinado territorio va a producir determinadas cosas. Aquí tenemos las cartas de ciudad. Que, a ver si os las saco. Saco una. Pues pueden estar contentas. Pueden ser productivas. No sé exactamente esto tampoco cómo va. Más cosas de ciudad. Que esto es, deben de ser industrias o algo así. No lo tengo nada claro. Tamaño de ciudad. No tengo ni papa. Pero bueno, sinceramente, el arte. El arte, la verdad es que es un poco chunguete. Eso sí hay que decirlo. Hombre, se va quedando antiguo. Creo que es un juego del 2012. Puede ser. No sé, no estoy muy seguro. Pero vamos allá. Por cierto, también es maravilla. No sé si se verá por aquí. Cartas de, dependiendo de la época, época antigua, época medieval, venga, más industrial, más moderna, vale, moderna, uy, antigua, vale, estos son los cago en la leche. Las maravillas. Que por cierto, el faro de Alejandría, por lo visto, se cayó. Porque, no sé si lo sabéis, pero usaban como grapas, por así decirlo, para unir una piedra con otra. En lugar de cemento usaban grapas en aquella época. Y las grapas que usaron no fueron de metal, sino que eran de madera, me parece recordar. Y se desmontaron, o sea, obviamente con el tiempo se fueron descomponiendo. Y no sé si eran de metal o de madera, pero me da igual, las dos cosas se descomponen. Así que se descompusieron. El gobierno que había en Alejandría en aquel momento era una mierda. No dedicaba dinero ni tiempo a restaurar y a recuperar las cosas que se iban estropeando. Y las grapas se fueron estropeando. Al final el faro cayó. Por eso cayó, vaya. Y bueno, pues aquí tenemos un montón de cartitas que, ya os digo, arte. No es nada del otro mundo. Venga, que me tiene que dar tiempo. Dios, esto hace un unboxing de un juego como de estas características. Con un cohete en el culo. Tabla de referencia. Mega tabla. Me gusta que vengan cosas así. Lo que pasa que es mega tabla y después veréis mega tablero. No sé en qué mesa se puede jugar un juego como este. Gráfico de las civilizaciones. De las tecnologías, me cago en la leche. Esto es una locura. O sea, no sé exactamente si lograré echarlo andado o no, pero pinta bastante complicado. Es un juego que cumple bastante con lo que hace el juego de ordenador. El problema es que cumple tan bien que se puede hacer muy complicado echarlo andar. O eso me parece recordar que leí. El manual, no me gusta el material del papel. Es como demasiado papeloso. Viene con dibujitos y de eso, pero después empieza la parte sobria y se hace pues un poco sobrio. Y llegamos a la zona del tablero, que es la más épica. Vamos a hacer lo mismo que hice con el Conquest of the Empire, que si no lo he sacado en el canal, pues lo sacaré, y en ese juego haremos lo mismo que hoy vamos a hacer. Y bueno, pues este es el tablero de Civilization. Es bestialmente grande, como ya os avisé que iba a ocurrir. Lo que son los territorios, pues están un poco deformados con respecto a la idea que nosotros tenemos de cómo es el mundo, pero tampoco importa mucho, de todas formas se diferencia bastante bien. Y si nos acercamos, lo que son las líneas de territorio se ven bastante... Opa, estoy mirando la cámara y claro, las líneas de territorio se ven bastante claras.
Como estáis viendo, los territorios no marcan nada. ¿Por qué? Pues porque ya os he dicho que lo que vaya a producir cada territorio se va a preparar durante cada partida. Es decir, que se va a colocar un token boca abajo y cuando tú llegues a esa zona de territorio vas a girar el token y vas a ver si has tenido suerte y realmente produce lo que tienes que producir. Me parece que funcionaba así. También recuerdo haber leído de gente que decía que fastidiaba mucho el juego porque si te tocaban en una zona en la que no había nada para sacar o nada interesante en ese momento, porque según la época de la historia en la que estés, pues determinados recursos van a tener más importancia o no van a servir para una mierda. Entonces, pues eso complica un poco la idea del juego, pero realmente son quejas de internet, que yo normalmente no suelo estar demasiado de acuerdo con esas quejas y tampoco os puedo comentar si realmente son quejas fundamentadas o no, porque no lo he jugado, no lo he probado. Llevo con este juego pues cerca de un año más o menos. Y bueno, pues no lo he echado a andar por lo mismo de siempre, falta de tiempo. Falta de tiempo no porque no tenga tiempo para quedar con la gente, sino porque cuando la gente viene no tiene tanto tiempo como para que yo diga, venga, vamos a sacarte este juego. Aparte, preparar este juego, o sea, este juego me lo tendría yo que preparar antes de traer a la gente a mi casa, porque si no se puede aburrir. Y ya habéis visto el manual, tengo que echarle ganas. Me da mucha pereza y por eso mismo no os prometo que la semana que viene tengáis el tutorial de este juego. Probablemente, de hecho, no sea así. Llegué en un futuro, llegará. Pero cuando yo haya echado alguna que otra partida a este juego y ya lo controle sin necesidad de estar echando mano del manual. No sé si eso llegará, pero bueno, espero que sea más intuitivo de lo que parece. Me da un poco de susto, porque lo veo muy bicharraco. Me gusta muchísimo verlo tan bicharraco, pero me asusta, me gusta y me asusta a partes iguales eso, que sea así. No sé qué os parece, si lo conocíais o no, dejadlo abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado el gameplay, iba a decir, el unboxing. Y nos vemos próximamente, pues, con otro juego probablemente. ¡Buen camino!